Central de las placas cerebrales que se depositan alrededor de los vasos sanguíneos en las personas que tienen Alzheimer. Es una lesión muy característica. Cuando estudiamos los cerebros de las personas con Alzheimer, vamos a encontrar estas placas y en el centro de estas placas este amiloide. Abeta-2M es otra proteína amiloide. Su precursor, la beta-2 microglobulina. ¿En dónde vamos a, en qué situaciones vamos a encontrar esto? Personas que se hemodializan. Personas que sufren diálisis, son sometidas a diálisis por muchos años, vean, entre el 60 y el 80% de las personas hacen amiloide de este tipo. ¿De acuerdo? Esta proteína no puede ser dializada, ¿no? Por lo tanto, se acumula. La ventaja de esto, de cierta manera, es que vean dónde se deposita. Se deposita en las membranas sinoviales, en las articulaciones y en las vainas tendinosas. Entonces, es un poco raro que si te da una amiloidosis en esos sitios termine matando. Pero imagínate si la amiloide se deposita en el corazón, por ejemplo, te da un paro de insuficiencia cardíaca que la termina matando. En estos casos, si bien es frecuente, la localización tan ligera y tan no produce mucho mortalidad. Pero si se deposita, se deposita. Acá está la lista, ¿de acuerdo? De los tipos de amiloide. ¿Y en quién lo vemos? En el carcinoma medular de tiroides. Esto voy a hablar más tarde. Y así, para que vean para que se entretenga. Algunos son parecidas a apolipoproteínas. En la práctica de próximo semana. ¿Reconocen el órgano? Riñón, ¿no es cierto? Acá está dos y esto vendría a ser el. Pero a mí le llama la atención el glomérulo. ¿Lo ven normal? No, perdido, pero. ¿Se da cuenta? El glomérulo no se ve muy bien porque aparece este material rosado pálido, ¿no? Que casi ahogado, ya han incluido todos los capilares glomerulares. Ese es el amiloide. Vean, ¿ah? ¿Perdón? Sí, lo tuve. Ven acá esta estructura. ¿Qué viene a ser esta estructura de acá? Está justo llegando al glomérulo. La arteria. La arteria. O sea, ven la pared de la arteria. Ven ese material que se deposita en su pared. Es idéntico al material de acá. Eso es otra característica. El amiloide tiene una predilección por depositarse en la pared de los vasos, ¿no? Tanto, por ejemplo, acá en la arteriola aferente como en los capilares glomerulares. Pero vean que los túbulos afectan. ¿De acuerdo? Excelente. Ah, si tienes un glomérulo o muchos glomérulos con el amiloide, la persona lo que va a tener es una, ya la filtración se pierde y el paciente comienza a perder proteína, pero por toneladas, se hace un síndrome nefrótico. Cuando ustedes tengan personas con síndrome nefrótico y antecedente de tuberculosis con bronquiectasias, ¿qué van a pensar? Amiloide. Amiloidosis reumática. En la pared de los.
solamente se deposita en ciertos órganos. Entonces, de la sistémica, que obviamente son las más agresivas, las que terminan por matar a la persona, ¿no?, podemos tener por estas tres causas, ¿no? La primaria, se llama amiloidosis primaria cuando es por mieloma múltiple. Entonces, ¿qué proteína sería? AL. La amiloidosis secundaria cuando son por inflamaciones crónicas, y una forma que son las familiares hereditarias. Cualquier familiar hereditario, por mutación, el amiloide se deposita en todos los órganos. Entonces, ya acá depende de la lista, pero la lista es muy larga.